La chica que se integra este lunes 4 de diciembre a la aventura de Hexatlón México será un refuerzo que nadie espera, pues ella, pese a que fue considerada de las mejores tiempo atrás, dejó la competencia luego de que sufrió una aparatosa lesión. Y es que además de revelar el arribo del refuerzo y los lamentos que dejó la partida de Diego Valleza para los rojos en Hexatlón, el programa en el avance también mostró que esta noche se lleva a cabo el primer duelo de balonmano, así como la disputa para ganar la Villa 360. Pero la pregunta es, ¿quién es el nuevo atleta azul que llega de refuerzo? Aquí te lo contamos. La salida del atleta fue un duro golpe para los miembros de la línea escarlata, una que además este lunes 4 de diciembre conocerá a la adversaria que se une como refuerzo de la plantilla contraria. Y pese a que aún no hay datos oficiales que revelen quién es la deportista que llega a la competencia de esta noche, las filtraciones en redes sociales se comparten sobre Hexatlón y aseguran que es nada más y nada menos que Lisly Patiño, representante de contendientes de la sexta temporada, quien luego de que dejó aquella batalla tras lesionarse en los circuitos, volverá por la revancha. No cabe que esta chica azul estará presente para dar lo mejor en Hexatlón. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.